brunch, aunque no es hora. Ya saben que es ese desayuno tardío o comida temprana que cada vez tiene más aficionados, sobre todo en los fines de semana. Pero además les vamos a añadir espectáculo. Vamos con Gemma, que siempre nos muestra un espectáculo en comida. Gastronómico. Pues efectivamente, la oferta gastronómica y cultural de Madrid se renueva cada día y en esta ocasión hablamos de un fantástico brunch con espectáculo. Antes salíamos a cenar, ahora ya al mediodía lo mejor de lo mejor y con un espectáculo, pedazo de espectáculo con Illana. Eso es, en el Gran Hotel Inglés, todos los domingos a la 1 y a las 3 podréis encontrar esta maravilla de platos. Vale. Además, dos sesiones. En dos sesiones para intentar que todo el mundo en Madrid nos pueda ver. 35 eurillos, me dice. Muy poco, ¿no? Muy poco. Para ver espectáculo, porque dices, oye, que no son solo estos huevos fantásticos. Oye, Darío, dime, ¿qué es lo que nos preparáis? Pues tenemos un muffin inglés debajo de Sajonia y un huevo poché. Y bueno, y para terminar... Y aquí para terminar tenemos un gofre con un helado de vainilla. ¡Oh, qué rico! O sea que esto, bueno, le llamamos brunch, pero podría ser una pedazo de comida. Con esto ya ese día no meriendas casi. Eso es, efectivamente. Y bueno, y yo me voy para acá porque decimos, ya sabemos lo que podemos comer. Ahora vamos a ver qué es la otra parte, qué es lo... Uy, madre, qué miedo me da. Por aquí de pronto te encuentras a cualquier personaje. ¿Qué es lo que hay por aquí? Pues ahora mismo estamos en pleno ensayo de Illana, del grupo teatral, que esto es una locura. Yo estoy viendo que... Madre mía, ¿qué os pasa? Qué cosa más rica. Esto es mío, ¿eh? Muy difícil trabajar así, de esta manera, en estas condiciones, en un hotel loco, con un show loco y de una forma loca. No se puede hacer las cosas, y menos un domingo por la mañana. Donde la improvisación además va a ser esencial. A ver, vosotras, ¿qué estáis en este momento? ¿Qué vamos a ver cada domingo aquí? So what you're going to see is a brunch, which is a mixture of breakfast and lunch, and together it merges and I... Esto, mirad, esto que tú te levantas tarde y dices, qué tarde, pues ya no desayuno. Y dices, pues me bajo el bar abajo, como, pero no te va a comer un cocido. Y dices, un pincho tortilla. Un brunch es el almuerzo de toda la vida. Mucho más rápido, mira. Lo mejor es resumirlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que uno está comiendo, come que te come, y tenemos a un espectáculo de 2 horas, nada menos, en el que uno improvisa. A ver, sujeta esto para ti. Uno sube. A uno lo disfrazan, otro baja, de pronto bajan. Veniros para acá. Uy, mira, aquí está otra vez Mr. Bean, pero por favor, a mí me da mucho miedito esto. Y venís a la mesa y jugáis con la gente. Sí, porque aquí tiene que venir la gente un poco con la mente abierta y también si quieren compartir. ¿Sabes qué pasa? Que no, yo le dije el otro día, digo, no me paguéis, digo, invitarme a comer. Y dice, no, no, te pagamos, te pagamos. Mucho pedís para ser un domingo, después de un sábado, después de todo el mundo con la resaca. Nos hacen actuar a estas horas mientras la gente come. Me parece fatal, porque domingo a mediodía no es hora para que las actrices tengan... Bueno, en cualquier caso, mientras se toman el gofre, yo os invito a todos a que vengáis los domingos, que hasta el 14 de julio tenemos espectáculo asegurado. Oye, dejadme algo. Dejadme algo. No está acostumbrada Gemma que no la dejen comer. Pero esa cosa que es, ese bicharraco que tiene al lado. ¡Ay, el pollo de Mr. Bean! ¡Pollo! Digo, ¿qué será eso? El pavo que mete la cabeza. Bueno,